Estamos con la gente de Gran Bauti. ¿Quién se acaba de quedar con esta carrera acá en la esquina del sur? Ahí lo vemos a Bauti, está Juan, Alan, está ese. Bueno, muchachos, quiero felicitar por el triunfo. Vos, Juan, como propietario, ahora comentanos un poquito las expectativas que tenía y bueno, esta felicidad hoy día que se dio con el triunfo con el caballo. Muchas gracias, Lunita, gracias a todos. La expectativa era grande. Veníamos medio complicado, justo el jueves se me enfermó un poquito el caballo y estábamos medio complicado, pero yo sabía que si él se componía un poquito, hoy nos iba a dar una alegría, y así lo hizo él. Dedícalo al triunfo, Juan. Y bueno, se lo dedico acá a los chicos, a Axel, que es el que lo cuida, a Alan, que siempre lo corrió, a los chicos de la barra, que siempre está, a mi familia, que siempre me apoyó en todo, y bueno, y a todos, Lunita, que siempre están acá a la par mía. Bueno, te felicitamos, Juan, y que sí nos has visto, ¿no? Gracias, Lunita. Axel, como cuidador, ¿cómo lo viviste hoy día? Bueno, felicitarte por el triunfo. Bueno, la época que tiene, como dice Juan, ¿no? Era una cárcel para cualquier tren, porque era brava al principio. Y tenía un percance en la semana, complicado, y se nos enfermó. Y bueno, tratamos de componer y vivíamos corre. Y gracias a Dios ganamos. De ahí, Carlos. Y a mi hermano, mi vieja y a todos, chao. Felicidades, sí, nos ha visto, ¿no, papá? Alan, contanos un poquito cómo fue la carrera. ¿Cómo se dio desde abajo? Sí, saltamos ahí, salta adelante el potri, viene todo el tiempo ganando. Él tiene larga, bueno, tiene una buena suelta y viene todo el tiempo ganando. De ahí, Carlos, el triunfo, Alan. Se lo dedico a todos estos solitarios, a Juan, a Axel, a Pantera, que están todos los días, a mi familia, a todos los que apoyan.